Ganaderos del Cesar le apuestan a aumentar su producción de leche a través del mejoramiento genético de los animales, un proceso que se adelanta en el Centro de Desarrollo Tecnológico del departamento, iniciativa apoyada por el Ministerio de Agricultura. Bueno, principalmente el trasplante de embriones, que es totalmente gratuito. Ellos traen los embriones, se implantan en las vacas y nos realizan la palpación a verificar el estado de preñez de los animales. Y como ven acá, ya nacen los animales que son 100% puros de la raza Girolando, tratando de mejorar o duplicar la producción de leche mucho más adelante con unos animales ya más puros, de mejor raza. El CDT Cesar viene trabajando en este mejoramiento genético. Los beneficiados son los ganaderos que reciben esos embriones sin ningún costo. Actualmente acá manejamos unos picos de 6 a 7 litros de leche en promedio. Entonces esperamos con estos animales puros duplicar la producción de leche, tratar de sacar unos 14 litros de leche. Dentro del laboratorio recibimos la genética de la hembra donadora, que son los óvulos. Esa genética va a ser madurada dentro de una incubadora que tiene específicamente las condiciones de como si fuera el útero de la vaca. Lo que se trata es imitar el útero de la vaca en cuanto a temperatura, gases especiales, en cuanto a humedad, para que se pueda desarrollar esos óvulos. Luego, cuando esos óvulos ya maduran, se juntan con el semen, por así decirlo, para hacer la fertilización in vitro como tal. Entonces ya tenemos los embriones, son madurados dentro de esas incubadoras y cuando ya tienen un tiempo determinado de maduración son transferidos a una vaca receptora. Los alcances de este trabajo tienen un gran impacto económico para los ganaderos. Esto es una ayuda porque son animales, el trasplante de embriones totalmente es muy costoso. Con estas ayudas mejoramos en un 100% la ganadería, mejoramos la calidad de los animales, la raza de los animales. Es un salto muy grande que nos ayudan a los productores. Ahora pues sí, ya estamos emocionados con todos los proyectos que vienen de ahora en adelante. Muchos de estos animales ya vienen con el mejoramiento genético. En unos meses, los productores verán mejores resultados.